Pero vamos a continuar. Es con la Mishnah 9 del cuarto capítulo del Pirkei Avot, que dice lo siguiente. Rabbi Yonatán Omer. Rabbi Yonatán solía decir: Kol ha-mekayem et ha-Torá me'oni, sofo le-kayemá me'osher. Voy a leer y traducir la Mishnah y ahorita voy a explicarlo un poco más. Toda aquella persona que cuida la Torah, dice a Mekayem, que la cumple, que la cuida la Torah, a pesar de la pobreza, que sea en situaciones difíciles, sofó le Kayemá Meosher, al final la va a cumplir con riqueza. Dejó la Mebatel et Torah Meosher, y toda aquella persona que descuida la Torah, es decir, por la riqueza, justamente por estar muy ocupado, dice sofó Levatela Meoni, al final la descuidará por la pobreza. Vamos a ver el significado de esta Mishnah, que como que es un poquito sorprendente lo que dice. Primero, ¿quién era Rabbi Yonatán? Realmente Rabbi Yonatán es, en este nombre en el Talmud casi no lo vemos, se menciona muy poco. Y es a diferencia de la próxima Mishnah que vamos a leer de Rabbi Meir Balanes, que voy. Creo que hoy voy a comenzar a hablar un poquito de su historia para que alcancemos a relatarla. Ahora sí son dos polos opuestos. Rabbi Meir es uno de los más mencionados y Rabbi Yonatán es uno de los menos mencionados. Sin embargo, sí se menciona en algunas ocasiones, algunas en el Talmud, algunas en los Midrashim. En el, un ejemplo, en el Tratado de Berajot, en el Talmud Tratado de Berajot, página 18, ahí nos relata que estaba yendo Rabbi Jiyá con Rabbi Yonatán, con este jam, que estaban en un panteón, Y Rabbi Yonatán tenían sus tziziot caídos. Antes iban todo el tiempo con el talit, como se les cayeron. Entonces le dice a su compañero Rabbi Jiá, le dice, levántalos, dice, recógelos, para no llegar a ofender a los difuntos, a los muertos. Entonces se sorprende Rabbi Yonatán. Le dices, ¿cómo que ofender a los difuntos? ¿Acaso cabe ofenderlos? Están muertos, están aquí enterrados. Y entonces Rabbi Jiá le dice, sí, le trae una frase, un pasuk, que se aprende que los difuntos saben lo que está pasando, que se lo perciben. Entonces, ¿por qué sería ofenderlos? ¿Por qué le dijo que no llegara a ofender? Por el hecho que estás como haciendo notar los tziziot, y los difuntos no pueden cumplir los preceptos porque están ya en esta dimensión donde no hay libre albedrío. Entonces, si tú se lo estás enseñando, es como hacerlos sufrir, como ofenderlos y decirles, yo puedo cumplir y tú no. Obviamente es un poquito metafórico el concepto, pero de todos modos, ahí se menciona ese diálogo, esa anécdota. Y yo creo que la discusión o el argumento de él era porque él tenía una visión más, las cosas menos metafísicas, incluso en la interpretación de la Torá, él usaba mucho la enseñanza de su maestro. Por cierto, él era alumno de Rabbi Ishmael, el que mencionamos en las últimas Mishnayot, que era el hijo de Rabbi Yossi, Rabbi Yossi ben Halafta. Él fue, Rabbi Ishmael fue su maestro, y Rabbi Ishmael tenía esa escuela y esa visión que se utiliza un término que decimos Dibra Torah Kilshon Bene Adam, que la Torah habló como la gente habla, dice, para que la entendamos, no hay que analizar cada letra como lo hacía Rabbi Akiva, por decir. Él se oponía a esa visión y decía, no, muchas veces lo dice una expresión, no refiriéndose a algo en particular, sino porque así se expresaba, así la gente lo expresaba. Entonces, yo creo que, siendo que él tenía esa visión, por eso también discutió con su compañero, pues, que los muertos, digo, hablando con más de forma natural y racional, ¿no? Los muertos no se van a ofender porque yo vaya con que se me hayan caído los tziziotes, los tenga así. Creo que era su visión, su línea. Por otra parte, encontramos también en el Midrash, que relata acerca de él, que dicen que eso fue en la época de Aspasianos, que como ya lo mencioné varias veces,
que hubo decretos muy fuertes en la tierra de Israel y estaban sufriendo mucho con limitaciones, persecuciones, pobreza. Entonces cuenta que iba él con tres compañeros de él, grandes jamim, decidieron escaparse, irse de la tierra de Israel. Se llegaron a una ciudad limítrofe, que ya iban a abandonar las fronteras de Israel, y en ese momento se pusieron a observar a Israel, y dice que se pusieron a llorar, se rasgaron sus ropas y se pusieron a llorar. Dice, ¿cómo esta tierra tan santa, que en la Torá dice que estar en Israel es como cumplir los preceptos de la Torá, que dice que tiene mucho mérito, cómo la vamos a dejar? En esos momentos decide este Ham Rabbi Yonatán y dice, hago una promesa, como que se prohibió, me lo prometo, que no estaba prohibido salir fuera de la tierra de Israel. Me lo prohíbo para mí, hizo como un juramento. Y él entonces decide quedarse, aunque ya tenía todo planeado, ya estaba en camino para salir. Sin embargo, sus tres compañeros, aunque lloraron y se rasgaron sus ropas que iban a dejar la tierra de Israel tan preciada, igual siguieron su camino y se fueron, nos dicen que a Babilonia, unos lugares así. Pero él a último momento no pudo, su corazón no le dio y no pudo dejar la tierra de Israel y al final se queda ahí. Yo creo que esta historia que relata el Midrash tal vez es el contexto para entender por qué él justamente dio esta enseñanza que vamos a ver ahorita, que es la que acabamos de leer. Que él dice, Kola mekayeme ta Torah meoni, toda aquella persona que cuide la Torah aun que tenga pobreza. Cuando una persona es pobre, lo que está luchando es por salir adelante, por buscar un nuevo trabajo. Está con la preocupación, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a comprar o pagar mis necesidades básicas? ¿Cómo voy a pagar un médico si me enfermo? Etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, una persona así tiene un buen argumento, un buen pretexto de que no tengo tiempo para estudiar la Torá, no tengo tiempo para cumplir preceptos y menos comprar un tefilim y pagar por él o comer kosher que cuesta más, cosas así. Una persona en la pobreza tiene muchos argumentos para justificarse de no dedicarse a lo espiritual y no cumplir las mitzvot. Pero dice Rabbi Yonatán que toda aquella persona que igual mantiene la Torah, no lo usa como argumentos y pretextos, aunque algunos sean ciertos, ¿no? De verdad está muy ocupado. Igual en esa pobreza, él se entrega y cuida las leyes que Dios nos da, estudia Torah, cumple preceptos con sacrificio. Obviamente que le cuesta muchísimo. Le cuesta mucho comprar un etrog en Sukkot, o hacer un azuká, o comprar un tefilim, o comer kosher, etcétera. Pero igual lo hace, y aquí hago una pausa antes de continuar, por eso yo creo que Rabbi Yonatán lo dijo esto en ese contexto de que él demostró, aunque había muchas persecuciones en la tierra de Israel, que había pobreza, sufrimiento, igual decidió no dejar la tierra de Israel, que era una tierra santa. Entonces, él predicó con el ejemplo, tal vez por eso él, que lo vivió y estuvo dispuesto a sacrificarse. Por eso él nos transmite que aquella persona que lo hace con la pobreza, sigue diciendo, Sofó le cayemá me osher. Al final la va a cumplir con riqueza. Vamos a terminarla y ver qué significa esto. Dice, Bejola me batel eta Torah me osher. Y toda aquella persona que al revés tiene mucha riqueza y por eso estoy muy ocupado con mis negocios, con administrar mi riqueza, no tengo tiempo, ¿sí?, para estudiar la Torah. Al contrario, él tiene muchos medios. Él podría darse el lujo de decir, tiene suficiente dinero y no tiene que estar sufriendo como el pobre corriendo para sobrevivir. Entonces él puede
darse ese lujo de tomarse tiempo para estudiar Torah, de ayudar a alguien, de cumplir las mitzvot, de gastar, pagar los preceptos que le cuesta dinero. Pero igual, al revés, usa ese pretexto diciendo estoy muy ocupado y no puedo ocuparme de las cosas espirituales, dice al final la llegará a descuidar o a abandonarla con pobreza. Vamos a entender qué significa. La explicación básica, como se entiende así a primera vista y así algunos comentaristas la explican, que dice así, que si una persona demostró ese esfuerzo, sacrificio, que incluso en la pobreza se esmera por cumplir la Torá, que Dios lo va a premiar, que al final le va a dar abundancia para que tenga más facilidades para cumplir la Torá. Y aquí tengamos presente un detalle muy importante. Se ha escrito Sehar Mitzvah Behay Al Maleka, que significa la recompensa verdadera de una mitzvah no hay en este mundo. Dice, todo el mundo no alcanza, como es algo espiritual, Dios no le puede pagar a la persona con algo material. Todos los placeres de este mundo no alcanzan para pagar una buena acción que es algo espiritual, por eso se paga en la eternidad, en el otro mundo. Pero sin embargo, vemos que en la Torah dice, Inbejukotai Telehu, si ustedes van a cumplir mis preceptos, Ben mitzvotai tishmeru vaasitemotam, cuidarán mis mitzvot y las van a llevar a cabo. Sigue diciendo la Torah, Benatati gishmehem baitam, mandaré las lluvias en sus momentos. Benatenare sibulave esasadeitem pirió, y la tierra va a producir y va a haber mucha abundancia. Bueno, como que aparentemente, si promete Dios que si tú cuidas la Torah, te voy a dar una recompensa, te voy a dar abundancia. Eso se llega a malinterpretar. En ningún momento no se refiere ahí a una recompensa. Lo que se refiere ahí a la Torah, que si uno se esfuerza y se sacrifica, Dios después le da más facilidades, no es la recompensa. Esa abundancia es, ya lo hiciste en situaciones difíciles, ahorita te las voy a dar fáciles para que como consecuencia, como tú demostraste buena voluntad, te voy a dar las facilidades para que lo hagas con más tranquilidad, que tengas todo lo que necesitas. Esa es la interpretación, y entonces aquí entra exactamente esta idea. Dice, colame caente Torah Meoni, que cumplió con pobreza, con sacrificio, sofole caema meosher, al final Dios le va a facilitar. Y al revés, dejóleme batere Torah Meosher, que Dios le dio facilidades, tenía esa abundancia y no lo quisiste hacer, entonces eso fue Levatela Meoni, no como un castigo, sino te quito las facilidades. Al final, dice Dios, si no lo sabes utilizar, te doy toda la abundancia y no la aplicas para bien, entonces te voy a quitar esas facilidades y a ver si ahí sí vas a tener buenos argumentos, es decir, ahorita tengo pobreza y tengo que luchar para salir, no tengo tiempo para el cumplimiento de las mitzvot. Esa es la interpretación, como lo interpretan algunos comentaristas, como Rabbeinu Yorah, como el Maimónides y otros. Pero realmente, esta interpretación que hacía aparente ser lo sencillo de la Mishnah, crea ¿cómo decirlo? Un cuestionamiento, un asombro, una pregunta muy fuerte, como lo hace el gran Mearal de Praga, el famoso filósofo que hubo en Praga, que escribió varios libros muy profundos de filosofía interesantes, le hace una pregunta que muchos otros también comentaristas hacen. La realidad no lo vemos así. Vemos mucha gente pobre que sufre, igual cumple la Torá, igual estudia y no terminan siendo ricos. Y vemos viceversa, gente muy rica y justamente por sus ocupaciones no cuidan y no estudian la Torá, no cuidan los preceptos y siguen siendo ricas, al contrario, va creciendo su riqueza. Entonces, esto que aparente ser como una promesa, aparente ser, no vemos que se cumpla. En algunos casos sí, pero no siempre. Entonces, ¿qué es esta afirmación de Rabbi Yonatán que nos dice esto? Como dije, hay muchas razones, digo,
que no son siempre las apariencias. Muchas veces una persona no lo hizo de verdad cuando era pobre con entrega, sino por tradición o muchas cosas que se puede explicar. Pero la verdad es que por lógica no se entiende esta afirmación. Por eso quiero explicar dos explicaciones más que se da sobre esto, que creo que se entra más con la realidad. Una de ellas es de un gran también comentarista del Pirkei Avot, un gran filósofo, un gran rabino, se llama Rabbi Moshe Al-Moshino, del siglo XVI, muy conocido, y escribe una explicación extensa sobre el Pirkei Avot, que él dice lo siguiente, que se entiende más de forma natural. Y dice así, que aquí lo que está diciendo Rabbi Yonatán es otra cosa. Está diciendo algo lógico, que aquella persona que está dispuesta a cumplir la Torah incluso con obstáculos, teniendo pobreza, dice, esa persona demuestra que con más razón la cumpliría si tendría las facilidades, si tendría riqueza. Porque aún que tiene limitaciones y que está sufriendo, igual se esfuerza en gastar para comprar, como dijo un tefilín, se esfuerza en encontrar tiempo en vez de usar ese tiempo para buscar el sustento, un poquito más, un trabajo extra para poder mantener a su familia. Lo dedica a estudiar Torah, entonces esa persona demuestra que si pasó esa prueba tan difícil, la va a pasar también cuando tenga otra prueba, que es la riqueza. La riqueza no crean que es fácil, me refiero, es una prueba difícil si la persona sigue cumpliendo los preceptos de la Torá o estudiar Torá cuando tiene abundancia. Y muchos dicen que es más difícil que la pobreza, porque el pobre tiene como que ciertos sentimientos de humildad, está doblegado, sabe que necesita más de Dios, y el rico puede suceder lo que dice la Torá, lo que advierte. Hay un pasú que dice así, pento halbe sabata, por si vas a comer y te vas a saciar, que si vas a tener mucha comida. Ubatim tovim tibneve yashabta, vas a construir residencias bonitas, y vas a tener. Betishkach et Hashem elokeja, y te olvidarás de Dios, kiuan no te leja koach lasot hail, que es el que te da la fuerza, la abundancia, la inteligencia para hacer todo eso. Y llegues a dejarlo de lado, decir, no necesito a Dios. Ya tengo todo, yo me las arreglo. A veces uno llega a equivocarse y verlo de esa manera. Es una prueba difícil. Como uno, tengo lo que quiero, tengo poder, tengo dinero, compro lo que quiero, tengo abundancia en todo. Pues uno se olvida, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a pedirle a Dios si no lo necesito? Es una prueba difícil. Además, uno está ocupado en sus cosas y tras los placeres, porque tiene el alcance, cualquier placer está a su alcance, puede ir al mejor hotel y puede comer los mejores restaurantes, los mejores paseos, todo. Entonces uno puede dejar de lado y olvidarse. Y aquí viene Rabbi Yonatán y nos dice, sin embargo, aquella persona que demuestra que tiene esa pasión y entrega, que está dispuesto a sacrificarte de esa manera y pasa la prueba de la pobreza, por eso utiliza un término, kola mekayem. Mekayem demuestra de una persona más cercana, el que la mantiene, que no es simplemente el que estudia o el que cumple los preceptos. Alguien que va más allá y la mantiene, que se demuestra que, como dice, bajo viento y marea, que se, en cualquier prueba igual. Entonces esa persona, eso demuestra, no quiere decir que va a ser rico, pero que si sería rico, aunque es una prueba, según algunos, más difícil todavía, pero esa persona que la va a pasar esa prueba, y también si Dios le llega a mandar dinero, lo va a usar para bien y va a seguir cuidando la Torah. Y con eso se entiende lo que continúa. Bejola mebatel eta Torah meosher. Pero aquella persona que por los argumentos estoy muy ocupado y aunque obviamente tiene las facilidades se podría cumplir la Torah y la anula, con más razón dice Sofó levate la meoni. Si es que llega a pasar la otra prueba,
la otra prueba de la pobreza, entonces ahí también con más razón la va, dice, no va a pasar la prueba. Y si antes que no tenía razones de verdad, nada más que estaba ocupado de acumular más dinero y seguro podía dedicar tiempo, igual no lo hizo, ahorita que de verdad tiene razones, que no tiene tiempo y que no tiene dinero para comprar los para gastar en los preceptos y demás, entonces al final no va a pasar esa prueba. Entonces eso es lo que nos está diciendo, es una visión lógica y como que la enseñanza y la recomendación, que no busque, siempre uno va a tener razones cuando no tiene una voluntad y un convencimiento férreo que eso es lo correcto y que tiene que cuidar los preceptos de la Torah. Siempre va a haber razones para no. Si uno no está dispuesto que en cualquier situación, tanto pobreza como riqueza o mediano, porque también el que está entre las dos cosas, siempre está esa ambición que quiero llegar a ser rico. Siempre uno va a tener ocupaciones. Hoy vivimos, si lo traducimos a nuestra época, ya no hablamos de pobreza ni riqueza. Simplemente la tecnología, todos los atractivos que hay en la calle, tantas cosas antes no tenían, antes llegaba, se ponía el sol, ya no había luz, ya no había salir a la calle, ya no había ir a un bar, ya no había todo, ir a una fiesta y compromisos sociales, que hoy con la luz eléctrica hay vida nocturna y después uno está cansado en la mañana, se levanta tarde y después y tengo compromisos y compromisos sociales y cosas que llaman la atención. Oye, esta serie que está muy interesante y esto y lo otro. Y hay tantos atractivos que uno siempre ya no se necesita como era antes, nada más decir, bueno, el pobre tiene la prueba de ser pobre y que le es muy difícil. El rico por tantas ocupaciones. Hoy sin eso ya tenemos mil pretextos y mil razones y hay tantas y hay que llevar a los hijos y clases de esto y carreras y aprender un idioma y aprender esto y hay tantas ocupaciones y distracciones que uno siempre, si no entiende la importancia de cumplir los preceptos de Dios y estudiar la Torah, nunca va a encontrar tiempo. Entonces es lo que nos está diciendo. Acuérdate, si dices que es por la pobreza y que ahora sí tienes argumentos, ¿cómo tengo una responsabilidad, tengo que mantener a mi familia, no tengo tiempo? No es cierto. Si no encuentras tiempo por darle importancia y entender que así como nutres el cuerpo, tienes que nutrir el alma, tampoco, cuando tengas abundancia, tampoco vas a encontrar tiempo, porque ahí vas a tener otros pretextos. Ahí estoy muy ocupado, ¿cómo? Mis negocios tengo que atenderlo, no puedo distraerme, y ahorita es un nuevo negocio, y entonces. Y como dije, y por eso dice, y si cuando tienes todo, tampoco encuentras, menos también cuando no tienes. Entonces tenemos que hoy más que nunca tener muy presente esta enseñanza sencilla de Rabbi Yonatán, pero que tiene mucha actualidad y mucha realidad. Entender que en cualquier circunstancia tenemos que tomar una decisión y una determinación. Que así como nos ocupamos para darle al cuerpo lo que necesita, que lo tenemos que hacer, es indiscutible, tenemos que trabajar, que tenemos que nutrir el cuerpo y todo, pero no nos olvidemos del alma, de la parte espiritual, de lo que vamos a invertir para toda la eternidad. Pero aquí quiero ir a una tercera explicación, todavía más profunda, que también tiene tanta sabiduría, que la verdad yo me quedo con esta tercera. Aunque tal vez lo sencillo no se entiende así, pero tiene un mensaje muy, muy profundo y muy real, que ya lo vimos parte del mensaje en otras Mishnayot. Yo creo que voy a cumplir de no extenderme más. Yo todavía quería empezar con la historia de Rabbi Meir, que es muy larga, que vamos a verlo mañana, pero creo que ya no vamos a alcanzar, lo voy a dejar para mañana eso. Pero vamos a terminar con esta tercera explicación de la Mishnah, que dice así. Kol ha-mekayem et ha-Torah me'oni. Toda aquella persona que cuida la Torah, aun que tiene escasez, tiene pobreza, pero sin embargo se dedica a descubrir ese mundo espiritual,
lo que es la satisfacción que le da el estudio profundo de la Torah, porque de verdad es algo que llena muchísimo, da mucha satisfacción. Y por otra parte, una buena acción, cuando una persona hace feliz al otro, cuando se dedica a hacer algo por los demás, a cualquier acción o precepto mitzvah que llena el espíritu, dice, esa persona primero sentía que tenía pobreza. ¿Qué dice pobreza? Que le está faltando cosas, que no vive con abundancia. Pero dice, después de que cuida y que se entregue a lo espiritual, al estudio, a las buenas acciones, al final, sofole kayemame osher, la va a cuidar sintiendo que tiene riqueza. Porque como ya lo estudiamos, es de Oashir Asameh Rehalko. ¿Quién es el verdadero rico? El que es feliz con lo que tiene y sabe valorarlo. Pero aquella persona, aunque sea pobre, disfruta de lo que tiene, vive relajado, nutre el espíritu, se supera, aprende, no ambiciona, no está viendo a los demás que tienen y quiero entrar esa carrera. Entonces, al principio, como todos, era pobre y quería tener más y todo. Pero después de estudiar la Torah, después de ver los valores de la vida, el sentido verdadero, después de esa reflexión, al final va a seguir cuidándola, pero ya feliz, con riqueza. No quiere decir riqueza, porque como hicimos la pregunta, vemos mucha gente pobre que cuida la Torah y no terminó siendo rico, que dice que no, aparentemente no se cumple esto que dice, que al final va a tener riqueza. No, no se refiere que al final económicamente va a tener abundancia, sino que al final va a ser rico porque va a estar feliz, va a vivir feliz. No forzosamente tiene que tener dinero para ser feliz. Hay una famosa anécdota que cuentan como una metáfora, obviamente, que un rey se le enfermó a su hijo y, bueno, buscó a todos los doctores, los mejores doctores de su país. Todos intentaron curarlo y no hubo manera. Nadie acertaba cuál era la cura para la enfermedad, o más bien el diagnóstico correcto de la enfermedad. Hasta que le preguntó a un vidente, a un astrólogo que ya con una visión más metafísica, y le dice, no, tu hijo tiene una enfermedad de otro tipo que no se cura con medicinas. Le dice, bueno, ¿y cuál sería la cura? Le dice, si tu hijo se viste la camisa de una persona auténticamente feliz, no que finja, es decir, no aparentemente feliz, sino auténticamente feliz, entonces se va a curar de esa enfermedad. Pero si la pone de alguien que dice ser feliz y no lo es, al contrario, va a empeorar su enfermedad. Bueno, el rey dijo, está, ahora sí que la solución regalada, tantos doctores y tanto desgaste, y mira qué fácil. Le pido a una persona feliz que me dé su camisa y se la doy a mi hijo. Y ya con eso. ¡Wow! Entonces, pero recordó la advertencia, que tiene que ser auténticamente feliz. Reúne a los ministros que tenían mucha, mucha riqueza y puestos importantes. Dice, bueno, les dice lo que le dijo el astrólogo. Le dijo, me dijo que si se pone la camisa una persona verdad feliz, se va a curar, y de lo contrario, empeoraría su enfermedad. Entonces les quiero pedir a ustedes que tienen tantas riquezas, poder, a ver quién de ustedes puede asegurar que es feliz y prestarme la camisa para ponérsela a mi hijo para que se cure. Cuando el rey advirtió que si alguien llegaba a mentir y que iba a empeorar su enfermedad y lo castigaría, entonces todos empezaron a echar para atrás, le iba preguntando uno por uno, bueno, tú siempre te veo que, digo, la abundancia que tienes, por favor, ¿no eres feliz para que me prestes tu camisa? Le dice, señor rey, la verdad, sí, tengo mucho dinero y todo, pero la verdad, problemas en la familia y esto, la verdad, decir que soy feliz, no puedo afirmarlo. Va con otro, lo mismo. Y así cada uno aparentaba, no,
yo tengo, si le digo, envidia de los amigos y me molestan y es, y cada uno con otro problema, pero Rey se sorprende de toda de la high society, la alta sociedad. Ni uno solo me puede decir que es feliz, no lo podía creer. Bueno, pero por otra parte tenía que estar seguro porque quería curar a su hijo. A fuerzas tenía que ser una persona auténticamente feliz. Dice, bueno, no le quedó otra. Cuando terminó con toda la alta sociedad y no encontró ninguno, se voy a ir ahora sí a la gente media. Dice, seguramente alguien que tiene lo suficiente, que no tiene tantos problemas que administrar y demás, seguramente va a encontrar ahí uno feliz. Lo mismo, manda a su gente a preguntar. Todos los medianos aspiraban a superarse más y nadie estaba conforme. Bueno, al final dice, no puede ser algo tan sencillo. La camisa de una persona es feliz para ponerse a mi hija y que se cure, que no encuentra una persona. Bueno, al final decide mandar a todo su ejército que vayan casa por casa, pueblo por pueblo, a las montañas, a todos, que busquen toda la gente del país. Quería curar a su hijo, a ver si encontraba una persona que realmente era feliz. Y lo mismo por todos lados, hasta que llegan a una montaña, un lugar así, alejado, desconectado de todo el pueblo, como tipo Heidi ahí en las montañas. Llegan con una persona, porque la orden era preguntarles a todos, y le preguntan, bueno, el rey nos pidió buscar una persona feliz, ¿tú eres feliz? Esa persona dice, sí, yo soy plenamente feliz. ¡Wow! Le dice, ¿pero estás seguro? Porque el rey nos advirtió que si no es alguien auténtico, que se puede morir su hijo y te va a castigar. Dice, ¿estás seguro que eres auténtico? Dice, sí, 100%. Yo me levanto en la mañana con el sol, salgo a la montaña, disfruto del paisaje, tengo mis vacas que la ordeño, me alimento, me nutro bien, vivo feliz con mi esposa, la amo. Bueno, y así les sigo diciendo, no tengo ningún problema, vivo aquí en la naturaleza. Bueno, les fui describiendo, se convencieron que sí era auténtico, que de verdad era feliz. Y dice, wow, por fin vamos a cumplir la voluntad del rey. Por favor, préstanos tu camisa para el hijo del rey. Le dice, es que no tengo camisa. Era tan pobre que no tenía ni camisa. Sí encontró quién era, quién encontró la persona feliz, pero esa persona no tenía camisa. Yo creo que esta anécdota tiene mucho mensaje y mucha filosofía que sí, todos lo sabemos ese concepto, ¿no? Que dicen el dinero no hace la felicidad, pero seguimos creyendo. Sí nos da facilidades y comodidades y todos los que lo queremos, pero tenemos que igual entender que la felicidad es otra. La felicidad, si no la encontramos en las condiciones que tenemos, jamás la vamos a encontrar. Por eso dice aquí, Kol ha-mekayem tatora me'oni, aquella persona que la cuida, aún con pobreza, que sabía que era pobre, cuando sentía que era pobre, que le falta, al final, sofó le cayemá me osher, la va a cumplir con riqueza. No riqueza de abundancia, sino como este señor que va a estar feliz si de verdad ve los valores de la vida, sabe valorarlo, es como se dijo tanto en esta época de la pandemia, ¿no? Que ahorita que estamos en nuestras casas y el mundo se detuvo, es para darnos cuenta de las cosas que verdaderamente tienen valor. Es la oportunidad de esa reflexión y encontrar qué buscamos en la vida y qué nos hace feliz de verdad. No toda esa carrera, no lo que está pasando en el mundo. Entonces, eso es lo que dice Rabbi Natán con una visión tan profunda. Y sigue diciendo, que no deja de ser cierto la segunda parte. Dejó la mebatelet a Torah me'osher, aquella persona que descuida la Torah, que dice que la deja de lado todo por tanta riqueza y creyendo que eso le va a dar satisfacción. Siempre búsqueda de seguir, de querer tener más, de querer nuevos placeres en esa competencia, sin fijarse en nada espiritual, nada que nutra su alma. Sofó levatelá me'oni. Al final va a seguir descuidando la Torah, pero con pobreza. No quiere decir que va a perder el dinero que tenía. Vemos la realidad que no es así, sino cuál va a ser la pobreza, que va a estar vacío. Se va a aplicar ese dicho tan sabio que dice,
esa persona era tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Y eso es la máxima pobreza. Dice, no tener, no hacer algo que llene el espíritu, no sentir, no encontrar un sentido en la vida, es la máxima pobreza. Por eso dice, aquella persona que empieza diciendo, no tengo tiempo para dedicarme al estudio, a las buenas acciones, todo, porque tengo riqueza, estoy ocupado, al final se va a quedar nada más con el dinero. Y va a abandonar la Torah, pero con pobreza del espíritu, con sentirse vacío, con no tener nada más que dinero. Es una enseñanza tan cierta, tan profunda y tan sabia, que la tenemos que tener de verdad muy presente esta enseñanza.